¡Ay, Dios! ¡Por fin ha llegado mi taxi! ¡Qué ganitas tengo de irme ya! ¡Carne, todavía no entiendo! ¿A dónde te vas exactamente? ¡Ay, Mauricio! Ya te lo he dicho. Me voy a ver una casa nueva que me he comprado y que he estado fabricando durante bastante tiempo. ¡Pero no tiene sentido! ¿De dónde has sacado el dinero para construir una casa tan grande? Ah, bueno, Pablo. Si te dijera, seguramente tendría que matarte. Así que bueno, amigos, nos vemos. ¡Oye, Carne, una cosa! ¡Nos invitarás, ¿verdad? ¡Hombre, por supuesto! Yo hoy lo que voy a hacer va a ser enseñarle esa casa por completo a mi gente. Luego más adelante os las enseñaré a vosotros tres, ¿ok? ¡Ay, vale! ¡Me parece bien! ¡Venga, vamos, vete! ¡Perfecto, amigos! ¡Muchas gracias! Pues bueno, ya nos vemos. Señor taxista, encienda los motores, que nos vamos a ver mi nueva casita en la playa, gente. Créeme, os va a encantar. Es una casa que he estado preparando durante mucho tiempo y es espectacular. 8 horas más tarde. ¡Buenos días, gente! ¡Bienvenidos a mi nueva playita! Y sí, no estoy de broma. Me acabo de comprar una playa nueva con todas las esmeraldas que le he robado a los aldeanos. Pero bueno, vamos a bajarnos ahora mismo de nuestra moto, ¿vale? Vamos a buscar un lugar seguro para poder aparcar. Más o menos por aquí, creo que es un buen lugar. Y pues bueno, hoy os voy a enseñar poco a poco todas las cosas nuevas que tiene esta playa. Y no solo eso, también os voy a enseñar algunas cosas secretas, como por ejemplo los cofres que hay por aquí guardados. Y lo mejor de todo, una base secreta que está escondida aquí debajo de la playa. Os juro que no os lo vais a poder creer. De hecho, la gran mayoría de cosas que se encuentran por aquí en la playa las he sacado yo personalmente de mis objetos, para que así todas las personas que están en esta playa disfruten. Al final yo no me quiero quedar con absolutamente todo, aunque eso sí, la base secreta es 100% mía. ¿Y por qué no? Va siendo hora de enseñarla, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡La abrimos! ¡Madre mía! ¡Me encanta esta entrada, de verdad! No os hacéis la idea de lo mucho que ha costado construirla, pero bueno, fijaros, el resultado es más que increíble. Aunque claro, he tenido que pedir bastante ayuda a las personas que se encuentran alrededor de esta playa, ya que vivían aquí desde hace mucho tiempo. Y aún así han sido muy amables y me han ayudado a construir esta pedazo de base secreta que os voy a enseñar ahora mismo. Aunque claro, para que no entren extraños, vamos a cerrar la puerta de una y gente, bienvenidos a mi casita en la playa secreta. Esta casa gigantesca tiene varias plantas y en este vídeo vamos a explorarlas absolutamente todas. Vamos a empezar primero con el comedor. Tenéis que saber que aunque haya robado dinero a los aldeanos para poder construir todo eso, no significa que no quiera traer a unos cuantos aquí, ya que todos vosotros sabéis que tengo colegas aldeanos que me caen muy bien y para poder recibirlos de manera perfecta he preparado a estas 3 personas aquí detrás. ¿Y qué hacen estas 3 personas de aquí detrás? Pues mirar, básicamente hacen unos pequeños intercambios. A cambio de materiales pueden dar esmeraldas o comida o lo que sea. Y sé que a simple vista parece que yo quiera cobrarles a mis colegas aldeanos, pero no, 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 que va, ya que absolutamente todas las ganancias que consiguen de la comida se las llevan esas 3 personas, cabe recalcar. Y pues bueno, aquí tenemos mi cocinita. Tiene un diseño bastante sencillo, pero la verdad me gusta bastante. No quería que la cocina fuese demasiado deslumbrante con el diseño. Prefería tener una cocina sencillita con algunos cofres que tengan algo de comida así para poder pillar a mano y para que así mis colegas aldeanos puedan pillar comida, sentarse aquí en esta sala, que es la sala en la que vamos a comer básicamente todos los días, y poder relajarnos tranquilamente. Aunque obviamente toda esta casa no está hecha solamente para relajarse. No, 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 no. Esta casa también está preparada para sacar lo máximo de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mirad, gente, os voy a enseñar unas cuantas habitaciones más, ¿vale? Por aquí tengo un pequeño ascensor que nos llevará a las siguientes plantas de la casa, ya que como os he dicho anteriormente, esta casa tiene varias plantas muy, muy gigantescas. Por aquí, por ejemplo, tengo el pequeño armarito donde voy a guardar la ropa o algún que otro objeto que no me sirva. Pero estaros atentos, gente, ya que ahora vamos a ir a una de mis habitaciones favoritas. Y supongo yo que ya os podéis imaginar más o menos de qué se trata. Atentos a esto. ¡Bienvenidos a mi garaje! Tan bonito y tan resplandeciente con estos cochecitos tan guapos que me he comprado con el dinero de los aldeanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Soy malísimo! Ay, para lo que iba. Básicamente me he comprado estos coches y me he gastado muchísima pasta. Aún así me he querido comprar esta motito, ya sabéis, para poder salir por la playa tranquilamente. Y también, por supuesto, para que cada uno de mis colegas aldeanos puedan tener un coche o un vehículo preparado para ellos. Al final no tiene gracia si soy solamente yo el que disfruta de los coches. También tienen que disfrutarlo mis compañeros. Pero eso sí, este cochecito es 100% mío. ¡Nadie más lo puede tocar! Ya que no solamente es el coche más bonito, también es el coche que más pasta me ha costado. Además, atentos a esto, gente. Puedo abrir la puerta del garaje en cualquier momento. Y ese pequeño túnel básicamente nos lleva directamente hasta la playa. Aunque claro, se me ha olvidado enseñaros. Mirad, fijaros en esto. Aquí atrás tengo una zona para beber un poquito de agua, para relajarte después de una gran movida con los coches y tal. Pero bueno, eso ya lo veréis más adelante, ya que después vamos a pillar los coches. Y pues bueno, bienvenidos a la habitación de invitados. Esto al principio iba a ser mi habitación, pero la verdad es que el color azul no me gustaba demasiado. Pero como la gran mayoría de la casa ya estaba prácticamente construida al 100%, incluso los cofres que hay por aquí dentro ya están llenos y todo, he decidido utilizar el baño que se encuentra en esta habitación, pero yo me voy a quedar a dormir en otra habitación completamente distinta, ya que esa otra habitación está bastante más preparada para mí, pero aún así quiero quedarme en este bañito, ya que esta bañera es espectacular, de verdad, es súper calentita. No os hacéis la idea de lo sucio que termino después de un gran día en la playa, la verdad. Me parece exagerado la cantidad de cosas que saco de la playa y no solamente eso, también lo mucho que me mancho solamente estando en la arena. Pero bueno, si aquí tenemos mi habitación, justamente la que quería enseñaros, gente. Esta básicamente iba a ser la habitación de invitados, pero he decidido quedármela solamente para mí, ya que tienen unos colores que me quedan mejor. También, además, por supuesto, me he preparado algunas cuantas armas por si algún día necesito salir de aventura. Tener en cuenta que siempre tenemos que tener
tener preparados cofres por aquí al lado para tenerlos muy a mano. Y pues bueno, prácticamente os he enseñado casi todo de la primera planta de mi piso, pero recordad que tenemos muchas más plantas en mi casa. En total exactamente tenemos 3 distintas plantas que vamos a visitar por completo. Pero todavía no podemos pasar a la siguiente planta, aún tengo que enseñaros esta pedazo de sauna que construí junto a mi colega Agüita. Y no os voy a mentir, dudaba bastante de las habilidades de Agüita para construir, pero la verdad es que le ha quedado súper guay la sauna. Si es que vamos, ha utilizado los smokers para poner cierto humo para que así esta sala esté bastante calentita. También ha climatizado bastante el agua para que así puedas venir en cualquier momento del día y puedas bañarte tranquilamente. ¡Ay, Dios mío, qué relajante está! No os voy a mentir, la verdad es que yo me quedaba aquí, pero tengo que enseñaros el resto de la casa todavía. Así que bueno, gente, vamos a pasar directamente a la siguiente planta, la cual ya os garantizo que os va a encantar. La planta número 2 básicamente la he dedicado para hacer una pequeña conmemoratoria a todas mis aventuras que he tenido en Minecraft. He querido utilizar bastantes salas para poder hacer dedicatorias a las armas, armaduras y muchas otras cosas que he utilizado cuando empecé a jugar Minecraft como tal, ya que he estado bastante tiempo pensando y no podemos olvidarnos de nuestros orígenes. Yo al final empecé como una persona cualquiera, obviamente. Así que bueno, vamos directamente a la segunda planta. Y gente, bienvenidos a la planta número 2, la zona de las conmemoratorias. ¡Onda! Mira, se está viendo un poquito la planta número 3. Tengo que tener cuidado. Al final no quiero haceros spoilers, ya que abajo se encuentra una cosa espectacular. Quiero tenerla guardadita para sorprenderos. Pero bueno, eso ya vendrá más adelante. Por ahora voy a enseñaros lo primero de todo, la zona del baúl, donde aquí tengo guardadas mis armas y armaduras que me han acompañado durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí si vamos a la zona de la derecha, podemos ver mi primera armadura de hierro, la primera armadura que me crafteé cuando era solamente un niño. También es verdad que tengo algunas cosas guardadas por aquí, pero esto la verdad es que no tiene mucha importancia. Lo más importante de todo es la armadura de hierro, que ahora que me acuerdo, dato curioso, no fue hasta después de muchos años que aprendí a cómo encantar las armaduras y todo eso, y fue allí cuando me creé mi primera armadura de diamante. Y la verdad, como le tengo bastante cariño, decidí no encantarla absolutamente nada, simplemente dejarla ahí como estatua para recordarla para siempre. Y pues bueno, ahora os voy a enseñar una de las cosas más ilegales y más flipantes de toda la casa. Básicamente se trata de una máquina preparada para poder minar de manera infinita. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mirar, unos cuantos aldeanos científicos me ayudaron a preparar estas máquinas para así poder minar directamente desde casa y no tener que salir nunca a ninguna otra cueva. Para que podáis entender mejor cómo funciona, os voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a pillar el piquito que tengo por aquí guardado y os voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Básicamente podemos venir por aquí y empezar a picar de manera normal. Y si os fijáis, por aquí tengo oro, hierro, carbón y todo muy preparado para poder picarlo en cualquier momento. Hasta incluso tengo madera para así no tener que salir de casa ya nunca jamás. Y la cosa graciosa de esta máquina es que podemos pasarnos básicamente media hora picando sin parar y luego podemos venir perfectamente aquí afuera, seguir picando un poquito más si queremos. Y seguramente después de eso podremos estar picando durante mucho, mucho rato y nos empezaremos a dar cuenta de que ya prácticamente no quedan materiales valiosos aquí, ¿sabéis? Pero para eso hemos creado específicamente esta máquina, para poder minar de manera infinita sin preocuparnos de no tener materiales para picar. Atentos a esto, gente. Simplemente tenemos que darle al botoncito y ¡pumba! ¿Escucháis ese sonidito? Básicamente ese sonido indica que la máquina se está poniendo a funcionar. Ahora solamente nos esperamos y ¡pumba! Nuestra mina se regenera por completo. Ahora podemos volver a picar diamantes, oro, hierro, lo que sea. Sin preocuparnos ya nunca jamás si no tenemos minerales suficientes para poder hacernos una armadura, unos pantalones... ¡Da igual, gente! Esta máquina está preparada 100% para esto. De hecho, mira, voy a haceros una pequeña demostración. Voy a pillar 2 diamantes más, ¿vale? Y voy a hacerme una pequeña armadurita. Simplemente una pieza para enseñaros lo importante que es esta máquina ahora mismo en mi vida. A ver, por aquí ya hemos pillado directamente un diamante. Si no recuerdo mal, debería haber otro más o menos por aquí, ya que también es cierto que los minerales siempre se generan exactamente en el mismo sitio que se han generado anteriormente. Es algo que... ¡Uy! ¡Un momento! ¡Aquí está el último diamante! ¡Perfecto, gente! Vamos a ir directamente a la mesita de crafteo y vamos a construirnos una pequeña pecherita de diamante por aquí directamente. A ver, pillamos los diamantes, los crafteamos y ¡pumba, gente! ¡Ya vamos fashion para prepararnos para la tercera planta! Y mirad, soy buena gente, os voy a adelantar un poquito de qué va la planta número 3. Básicamente se trata de una planta que está preparada 100% para hacer fiestas. Y como la tercera planta está preparada para hacer fiestas, tenía que poner los portales del Nether y del Ence en otra zona en la planta número 2. Y la verdad no sé vosotros, pero yo creo que estas habitaciones me han quedado bastante bien. Me he preparado algunos cuantos cofres para tener objetos así a mano, en caso de que quiera entrar a las dimensiones en cualquier momento. He dejado el portal del Ence completamente desactivado para así no meterme por error, aunque sí que es verdad que me gustaría encender el portal al Nether. Mirad, voy a pillar la obsidiana por aquí, voy a pillar el mecherito rápidamente e incluso me voy a pillar algunos objetos más. Ahora vamos a colocar los bloques de obsidiana por aquí y vamos a encender el portal enseguida, para así ya tenerlo preparado en caso de que queramos ir de aventura en cualquier momento. Aunque es verdad, ahora que lo pienso, podría salir un pigmen o cualquier otra criatura del Nether en cualquier momento, pero bueno, eso no importa, gente. Ya hemos visto prácticamente todas las cosas de la planta número 2. Así que ahora que ya estamos listos, vamos a ir directamente a ver la planta número 3 y luego vamos a pillar uno de esos cochecitos tan bonitos que tengo guardados en el garaje para conducirlos un poquito en nuestra playita, que de hecho he construido una mini playa justo en la planta número 3. De verdad, os va a flipar. De hecho, os pediría que si por ahora os está gustando bastante la casa
casita, le dais like al vídeo para así demostrármelo. Y poner por los comentarios si vosotros también queréis que hagamos otras casas así en el futuro. Venga, vamos a la planta número 3. Y atentos a esto, gente. Esta planta la he hecho de muchos, muchos colorines. Y fijaros, también he colocado aquí un pequeño set para DJ, ya que no sé si lo sabéis, pero mi padre es DJ. Es una de sus pasiones más fuertes, así que en caso de que mi familia venga en cualquier momento a visitar la casa, quería tener preparado un pequeño lugar para mi padre, vamos, para que sea algo especial para él. Y también en caso de que ya no solamente vengan mis amigos, sino que también vengan mi familia, he preparado unas cuantas sillitas para que puedan sentarse en cualquier lugar. Y así poder relajarnos y pasar la tarde tranquilitos con buena música, buena agua y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y también, cosa importante, antes de iros al garaje os voy a enseñar esto, gente. Por aquí tengo algunas cuantas personas trabajando para mí. Son bastante parecidos a las personas que se encontraban en el primer piso, pero a diferencia de esos, estos nos dan objetos bastante más interesantes para poder disfrutar del día de la playa. Así que mira, voy a poneros un pequeño ejemplo. Vamos a intentar pillar esta pelota de playa, ¿vale? Se me hace bastante llamativa. Y para poder conseguirla rápidamente necesitamos dos esmeraldas, así que por si acaso me voy a pillar unas 4 o 5 esmeraldas, ¿vale? Utilizando la máquina que tengo aquí guardada. ¡Y pumba! ¡Perfecto! Por aquí tengo la última esmeralda de todas. Ahora que ya hemos recogido bastante, vamos a volver rápidamente a la zona del comercio y vamos a intercambiar estas esmeraldas no solamente por la pelotita de playa, sino también por algún que otro objeto interesante. Y recordar que ahora viene lo más divertido. Vamos a pillar nuestro cochecito y nos vamos a ir directamente afuera para visitar la playa. Tengo bastantes ganas de ver cómo estarán ahora la gente que está ahí afuera, ya que si no recuerdo mal, hoy marcaban un día de lluvia. Pero bueno, fijaros en esta pelotita, es bastante guapa. La verdad tiene como una... ¡Opa! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha destruido por completo? Ya decía yo que no teníamos que comprar una pelota barata. Y ahora, antes de ir al cochecito, vamos a meternos un poquito en el agua, vamos a disfrutar, vamos a refrescarnos. Y gente, no sé vosotros, pero ahora yo estoy más que listo de ir a por mis coches, así que ¡vamos a ello! ¡Ay, cochecitos míos, qué ganas tengo de conduciros! Muy bien, lo primero de todo, vamos a abrir la puertecita y ven aquí, amor mío, mi rojito. Vamos a disfrutar de un buen viajecito, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Madre mía, mira qué pedazo de bestia de coche! Bueno, vamos a salir de aquí rápidamente y recordar, vamos a tener bastante cuidado, que recuerdo que hoy marcaban un día de lluvia. Voy a ver si realmente está lloviendo por afuera, que si no, pensarlo. Hay bastante gente afuera de la playa, seguramente... ¡Ahí va! Pues sí, justamente lo que pensaba, está lloviendo bastísimo. ¡Madre mía, pero la gente de la playa cómo estará ahora mismo! Seguramente se está mojando enteros. ¡Ay, Dios! Y yo que les había dicho que se pillasen un maldito paraguas, que hoy se venía un día bastante lluvioso. Pero bueno, da igual, si no me hacen caso, ¿yo qué más le voy a hacer? Así que bueno, gente, si os ha gustado este vídeo, ponedme por los comentarios si queréis más vídeos enseñando casitas o bases seguras secretas. Yo por ahora os voy a dejar aquí otros dos vídeos. Dale click al que quieras. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!